El jardín viviente. Observando una pradera de césped, desde nuestra perspectiva solo somos capaces de ver esto: una alfombra verde que se extiende a nuestros pies. Pero si pudiéramos reducir nuestro cuerpo al tamaño de una hormiga, las cosas serían muy diferentes. Nuestro cuidado césped nos parece ahora un mundo desconocido, dominado por pequeños seres capaces de encontrar aquí todo lo necesario para sobrevivir. La pradera se ha transformado en una diminuta selva repleta de extraños seres. Una selva en el jardín. Cualquiera que pasee por un jardín sabe lo abundantes que pueden llegar a ser estos moluscos, caracoles. Pero ahora, en lo más caluroso del día, permanecen inactivos, encerrados en sus conchas. Así, evitan al máximo la pérdida de humedad. Durante la noche, la humedad del ambiente es más elevada. Es entonces cuando los caracoles se entregan por completo a sus actividades. Una de sus prioridades es buscar pareja. Desde luego, esta no es una tarea demasiado complicada, ya que los caracoles son hermafroditas, es decir, son machos y hembras a la vez. Sin embargo, no pueden fecundarse a sí mismos. Incluso para ellos, la reproducción sigue siendo cosa de dos. Una primera y tímida toma de contacto, y a continuación, ambos se entrelazan en una sensual danza. Lo que viene ahora es uno de los comportamientos sexuales más extraños. Los caracoles se lanzan esta especie de dardo de naturaleza calcárea, algo muy parecido a la punta de una flecha. La misión de este flechazo no está demasiado clara, pero parece estimular sexualmente a la pareja. Y desde luego funciona. Después del flechazo, siempre se produce la cópula. Tras permanecer unidos durante varias horas, los caracoles se separan lentamente, lo que nos da la oportunidad de observar el extraordinario dardo que emerge del cuerpo de uno de ellos. Su tamaño es sorprendente. Terminado el largo y complejo ritual del acoplamiento, los caracoles se dispersan a la espera de que sus óvulos se desarrollen adecuadamente hasta transformarse en huevos. Todo este proceso de fecundación y desarrollo se completará en unos 15 días. Mientras tanto, lo mejor será comer. Después de unas semanas de glotonería, por fin llega el momento de la puesta. Un pequeño agujero en el suelo es todo cuanto necesitan. Bajo tierra se está produciendo uno de esos acontecimientos tan frecuentes en un jardín como inéditos para nuestros ojos: la puesta. Estos huevos son extremadamente frágiles
por lo que podrían dañarse al caer. Para que esto no suceda, el caracol los envuelve en una densa mucosa protectora. Después de varias horas, apuestó más de medio centenar de huevos, llenando por completo su nido subterráneo. Terminada la operación, el caracol abandona a su suerte el nido. Si todo va bien, los huevos no tardarán mucho en eclosionar. En unos días, dependiendo de la temperatura y humedad del suelo, se completa su desarrollo. Un rasgón en su envoltura y lentamente va apareciendo el pequeño caracol. Su cuerpo está aún sin definir. Ahora recuerda más a una simple gota de agua. Unas horas más tarde, su aspecto ha cambiado. Los pequeños ya están preparados para enfrentarse a los peligros que les aguardan en el exterior. Y desde luego no son pocos. Entre la hierba merodean sus enemigos. Pero uno en particular es muy frecuente y popular en cualquier jardín. Es este extraño bichito. Es una luciérnaga. O, para ser más exactos, una larva de luciérnaga. En esta etapa de su vida, solo piensa en una cosa: comer caracoles. Al desplazarse sobre la baba que ellos mismos producen, los caracoles crean sus propios senderos. Desde luego, hay pocos animales que dejen tras de sí un rastro tan claro. Y esta larva de luciérnaga lo ha encontrado. Ahora el caracol parece totalmente indefenso, pero aún guarda un truco que le puede salvar la vida. La baba del caracol no es tan inofensiva como cabría esperar. Si esta mucosa llegara a cubrir todo el cuerpo de la luciérnaga, podría bloquear su sistema respiratorio. La larva desiste. Mientras, el atolondrado caracol sigue produciendo más y más baba. La larva de luciérnaga se ha retirado a un tranquilo rincón entre la hierba. Está limpiando todo su cuerpo, y lo hace así, utilizando sus pseudópodos, sus falsas patas, una eficaz herramienta multiuso. Luciérnaga no es su aseo personal, sino su peculiar sistema de comunicación. Durante las cálidas noches de verano, los machos, y sobre todo las hembras adultas, despliegan un fascinante sistema de comunicación mediante señales luminosas. Entre estas hierbas hay un macho. Trata de llegar a lo alto de una hoja para desde aquí poder localizar mejor la ansiada luz de una hembra. Sus enormes ojos observan todos los rincones del jardín. Aquí abajo se oculta una hembra. Su aspecto es muy diferente al del macho. Sus atrofiadas alas y voluminoso cuerpo le impiden realizar grandes desplazamientos. Y ni falta que le hace. Es el macho el que acude a su llamada. Cuando la noche está en calma, la hembra enciende su extraordinario farol. Pero para apreciar realmente la intensidad de su luz, hay que observarla en la total oscuridad. Así, inmóvil y con su luz a pleno rendimiento,
permanece durante gran parte de la noche con la esperanza de que un macho la vea. Y no tarda en aparecer uno. Sin dudarlo ni un instante, se sube al dorso de su voluminosa compañera con un claro propósito. Ya está. Su misión ha terminado. Ella se aleja para esconderse entre la hierba con su farolillo apagado. Ahora no le interesa atraer a ningún macho. Él, por su parte, seguirá buscando nuevas señales luminosas que atender. Mientras tanto, la hembra ha encontrado un buen sitio para poner sus huevos, justo aquí debajo, entre las raíces del césped. Con el extremo de su abdomen, tantea una y otra vez hasta encontrar una pequeña hendidura. Y es precisamente en ella donde deja su huevo. Ya está. Ahí va otro. Durante toda la noche, la luciérnaga seguirá con la puesta hasta completar su pequeño nido. En el mundo de los insectos, la luz es, sin duda, uno de los sistemas de comunicación más sofisticados y espectaculares. Pero no el único. Este es otro, el sonido. El que escuchamos es uno de los cantos más melódicos emitidos por un insecto. Y este delicado grillo es su autor. Su nombre es Oecanthus, conocido también como grillo italiano. Mientras que unos se dedican a su aseo personal, otros se pasan la noche cantando, lo cual tiene sus riesgos. Cualquier enemigo puede localizar el sonido y poner sus vidas en un serio aprieto. Para no correr riesgos, estos grillos tienen un curioso sistema. A la menor señal de alarma, modifican el volumen de sus cantos, con lo que parece que sus posiciones cambian. No hay duda del autor de este otro canto, mucho más fuerte y estridente. Se trata del grillo común. A unos cuantos metros, esta hembra no presta la menor atención al canto del macho. Le importa mucho más el suelo que pisa. De hecho, está buscando uno fresco, suelto y algo húmedo, pero no encharcado. Este no está mal. Pero, ¿por qué la hembra se muestra tan exigente? Esta es la razón. Quiere comenzar su puesta. Ahora entra en juego esta especie de aguijón, que solo las hembras poseen, llamado obiscapto. Su función no es ni mucho menos la de inyectar veneno. Lo que inyecta son huevos. Ahí va uno. El obiscapto básicamente se compone de dos laminillas terminadas en punta que la hembra puede mover alternativamente. Con este movimiento consigue dos objetivos: introducir el obiscapto en el suelo como un taladro y deslizar los huevos bajo tierra como si de una cinta transportadora se tratara. Un nuevo taladro y otro cargamento de huevos. En pocos días, de estos huevos surgirá una nueva generación de grillos, réplicas en miniatura de sus padres.
En aquellas zonas de la pradera donde el cortacésped no puede entrar, permitiendo a las hierbas crecer a sus anchas, podemos encontrar una araña de colores más bien discretos, pero que posee uno de los comportamientos sexuales más interesantes, la pisaura. Ahora, en pleno verano, solo podemos ver hembras cargando entre sus patas esas bolitas blancas. Son sus preciados tesoros, sus puestas. Pero lo más curioso de esta especie sucede unos meses antes, en primavera. Es ahora cuando podemos observar machos de pisaura. Este es uno. Ha capturado un saltamontes. Sin perder ni un instante, lo envuelve en seda, formando un apretado paquete. La envoltura es mucho más densa de lo habitual, y es que en realidad no lo ha capturado para comérselo. El saltamontes es un regalo. Esta araña pisaura es una hembra. Está alerta por la proximidad del macho. Es de sobra conocido que con relativa frecuencia las hembras de araña devoran a sus compañeros al confundirlos con una presa. Pero este tiene un seguro de vida. Lo primero que hace al acercarse a su chica es ofrecerle su regalo. Pero aún así, él corre un serio peligro. Y todas las precauciones son pocas. No, parece que algo va mal. Lo intenta de nuevo. Pero no, rechaza una vez más su regalo y se va. Él, lejos de darse por vencido, prueba fortuna con otra hembra. Esta parece más receptiva y acepta el regalo. Con los quelíceros de ella ocupados, el riesgo es mínimo. Mientras que está entretenida comiéndose sus saltamontes empaquetado, el galán aprovecha para introducir uno de sus palpos en su abertura genital. Estos palpos se han transformado en una especie de bolsas donde con anterioridad el macho almacenó su líquido fecundante. Ahora solo tiene que bombearlo a la hembra. Zonas del jardín, cubiertas por hierbas más bien ralas, pueden vivir sin demasiados problemas algunos pequeños reptiles, como esta lagartija cenicienta. Pero vivir en lo más profundo del césped presenta, al menos para estos animales, más de un problema. Y uno de ellos es cómo desplazarse en este laberinto de hierbas. Este extraño reptil, un eslizón, ha solucionado el problema con éxito. Desplazarse como una serpiente tiene, al menos aquí, sus ventajas. Entre estas hierbas es más fácil deslizarse que andar. Para facilitar más este sistema de desplazamiento, sus cuatro patas se han reducido hasta alcanzar este tamaño. Como resultado, el eslizón es el animal más rápido y ágil de cuantos viven entre la hierba. Nuestra pequeña selva está repleta de insectos
que se pasan todo el día comiendo lo que desde luego aquí no falta: hierba. Y al igual que en las verdaderas selvas, donde hay pacíficos herbívoros, no faltan cazadores acechando. Arañas lobo. En primavera es frecuente ver algunas de estas arañas con una extraña bolita blanca pegada a su abdomen. La bolita, tan perfectamente elaborada, alberga en su interior más de un centenar de huevos, de los que dentro de muy poco saldrán sus crías. Andar entre la hierba con este cargamento tiene sus problemas. La puesta dificulta los movimientos de las arañas y además las hace muy llamativas. Y esta lagartija cenicienta no desaprovecha la ocasión. Pero no solo come arañas, también se come las puestas que muchas hembras pierden en sus apresuradas huidas. Esta está vacía, pero esta no. Llevar a cuestas el nido no es exclusivo de las arañas lobo. Muchas otras especies de arácnidos lo hacen. Aunque lo verdaderamente sorprendente es lo que viene ahora. Esta hembra tiene especial cuidado en permanecer pegada a su nido. Sus crías están naciendo. Las pequeñas, que no superan el milímetro, no se dispersan por la hierba como lo harían otras especies. Se dirigen todas ellas a un lugar mucho más seguro, al cuerpo de su madre. Si alguna cae accidentalmente al suelo, busca una pata de mamá y trepa por ella. Pero la madre es demasiado celosa como para esperar a que sus hijas extraviadas regresen solas. Cuando ve alguna en apuros, va en su busca. Desde ahora, las jóvenes arañas cabalgarán a lomos de su progenitora por todo nuestro jardín. Pero si queremos ver lo más original en cuanto a protección, tenemos que dedicar nuestra atención a esta desvalida larva de cigarra espumadera. Este pequeño insecto es capaz de construirse todo un refugio empleando como único material burbujas de aire. Veamos cómo lo hace. Su técnica es muy similar a la empleada por un niño que fabrica pompas de jabón soplando por un aro cargado de agua jabonosa. El líquido que utiliza nuestra larva no es agua jabonosa, sino una sustancia viscosa producida por su aparato digestivo. El aire, procedente de sus tráqueas, sale a chorros por un extraño órgano muy parecido al extremo de una ducha. Ahí se puede ver. Así, cada vez que abre y cierra el pliegue de su abdomen, produce una burbuja. Poco a poco, el número de burbujas aumenta hasta formar una masa compacta. En su interior se encuentra la larva. Ocultas en estos originales refugios, pueden alimentarse absorbiendo los jugos de un buen número de plantas. Pero esta protección solo les sirve para comer justo en un punto. Si quieren pinchar otra zona de la planta, tienen que abandonar su espuma y crear otra nueva. Esta larva construye su refugio aprovechando la protección extra que le ofrece una hoja de trébol.
Durante el día continuará alimentándose dentro de su burbuja, a salvo del sol y de las molestas hormigas. Pero este caso no es único. A lo largo de esta serie veremos otros ejemplos similares. Pequeños insectos capaces de transformar con increíble habilidad su entorno más cercano para poder sobrevivir en un ambiente que de otra manera les sería mortalmente hostil.